aquí. No aguanto las ganas de estar contigo. Alma, espérate. Por favor, no, no, no. No, no, ¿qué haces? No puede ser, no puede ser. Claro, claro que sí puede ser. No me digas que no quieres. Yo sé que te mueres por mí. Si me gustas, pero... Entonces... Oye, Adi, no quiero perder el tiempo siendo solo tu amigo. Me gustas mucho. Tú también me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Sí, claro que quiero ser tu novia. ¿Qué? ¿Vienes a felicitarme? Entonces, ¿es verdad que le pediste a Adriana que sea tu novia? Será algo mega anunciado, ¿no? Los dos somos los más populares, tenemos que andar. Pero es que yo me entregué a ti. A ver, no quiero otra cenita como esa. Eres del peor. Adriana tiene que saberlo. No te atrevas. Puedo publicar un video y unas fotos tuyas que no te harán quedar muy bien. No, no te atreverías. Mira, las tomé para mi consumo personal. Pero de ti depende que no se vuelvan virales. Oye, ¿eres tú? ¿La salva? Lilia, te diga. Nada. Quería saber si lo de su noviazgo no era una fake news. ¿Esto te parece una fake news? Así que más te vale que no estés encimosa, porque si no te peló antes, mucho menos ahorita. ¡Oh, bestias! Hey. ¿Viste esa mamacita? Es nueva. Me acordaría de ella si lo hubiera visto antes. Está súper bien, ¿eh? Ve empezando sin mí. Me voy trabajando para verla, ya sabes dónde. Vale. Hola. Nunca te había visto. Ahora estoy en este gym porque saliendo tengo unas reuniones de trabajo en el bar del hotel de enfrente. Oh, pues ojalá esa reunión nunca se acaben para no dejar de verte. Isa, me voy a la bici, ¿eh? Sí. Ay, no, no, no. Dejémoslo así. Soy mamá de alguien de tu edad. Debes tener como 18, ¿no? Casi 19. Pero no estoy haciendo nada malo, ¿sí? Estoy sacándote plática, estoy haciendo buena onda. No, no, de malo nada. ¿Ya ves? Me llamo Walter. Yo me llamo Isabela. Pues yo no la vi muy clavada contigo. Hasta se fue sin despedirse de ti. Eso lo hace para que yo me pique más. Pero papá, la caché mirándome mientras entrenábamos. No manches, esta que se quede buena. Pero medio grande, ¿no? ¿Es mamá? Sí, una mamá con la que sí me acostaría. Listo, ya revisé el contrato y quedó perfecto. Muy bien, entonces lo mandamos al jurídico para que lo preparen. Y en unos días podemos firmar. Me parece muy bien. Quedo en espera de tu llamada. Bueno, perdón, de su llamada, quiero decir. Está bien. Que te vaya muy bien, David. Gracias. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Yo pensé que esta vez no ibas a batear a David porque estuviste sonriendo muy sospechosa durante la reunión. Porque estábamos cerrando la negociación. Ay, no puede ser. Buenas noches. Walter, ¿qué haces aquí? Recordé que saliendo del gym vas a venir aquí. Es que se te olvidó algo. ¿Qué se me olvidó? Darme tu número. Walter, no, no, nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Ah, no. De hecho, la que se iba era yo. Tú te puedes quedar. Nos hablamos, ¿eh? Hasta luego. Adiós, chiqui baby. ¿Y qué estás tomando? Yo invito a la próxima. Walter, de verdad, no te molestes. Hoy es una gran noche, ¿no? Entonces no voy a dejar que te vayas hasta invitarte un trago. ¡Mamita!
¡Qué chido que todavía estás desayunando! Ay, acabo de cerrar una negociación muy importante y por eso hoy me puedo tomar unos minutos más para estar contigo. Hace días que no coincidimos. Pero todas las noches pasa a verte cuando regresa de trabajar. Por cierto, me llegó la notificación de una compra que hiciste con la tarjeta de crédito. Ah, sí, fue del vestido que me compré para la graduación. Ah, bueno. Espero que no se te haya olvidado la fecha, ¿eh? No, claro que no, mi amor. Ya la anoté en mi celular para que, pues, para que esté ahí presentísima. Me da mucho gusto verte tan feliz por tu fiesta. Ay, sí, ma. No sabes si lo mejor es que voy a ir a bailar con mi novio. Ah, ¿ya tienes novio? Oye, yo no sabía eso. Yo no sabía que alguien la estaba pretendiendo. Pero yo sí. Mi nieta me cuenta todo. Y aunque no me lo ha presentado, porque a las jóvenes no les gusta que la familia conozca a los novios, parece que es un muchacho encantador. Y yo la amo tanto, mamá. Ay, qué bueno que estés tan contenta. Me da mucho gusto. Bueno, ahora sí me tengo que ir a cambiar, porque si no, no me da tiempo. Tengo que llegar. ¿Eh? Bueno, te quiero mucho. Luego me sigues contando. No me pongas esa carita, algo es algo. ¿Por qué mi mamá no es como tú, abuela? ¿Segura que tú la criaste porque no parece? Mis circunstancias como madre fueron otras, hija. Estoy segura que a Isabela le encantaría dedicarse a ti de tiempo completo. Pero ella no cuenta con el apoyo de un hombre como yo, que tuve el apoyo de tu abuelo. Y tiene que trabajar para que tú y yo estemos bien. Dentro de todo, se esmera para estar al pendiente de ti. Pues sí, pero... ahora, ¿quién sabe hasta cuándo la vuelva a ver? Verás que pronto. ¿Qué sirve? En cuanto vi que Walter llegó al bar, supe que esas sonrisitas era porque lo acababas de conocer en el gym. Ay, la verdad es que me gustó. Y lo cautivaste. Mira que llegar al bar del hotel nada más para seguirte. La pasamos muy bien. Fue muy atento. Sí, pero no. No, no. ¡Ay, no! ¡Ningún pero, amiga! Se gustaron y no tienes por qué dudar. Él es mayor de edad y tú no lo estás obligando, así es que déjate querer. Mira, vamos a entrar a esa sucursal del gym, aunque hoy no tengamos reunión del trabajo. Y tú parece que me estás promoviendo. ¡No! ¡No! ¡Claro que no! Vamos a ir a ese gym porque está muy tranquilo. Sergio, tomo unas fotos. Va, ya está. Sin fotos no cuenta. ¿Ya? Ya, ya está. Dale otra pose. Eso, papá.